arrasado. Ay, 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 San Judas Tadeo, lo que ha pasado. Don Pascual, el difunto, levantó la paz, se sentó en el cajón y se quedó mirando a todos con ojos de loco y con sus dos claveles en las orejas. La catalepsia, le vino la catalepsia. La catalepsia, que es una muerte de grupo, le vino. Ay, ay, Dios. Ay, todo el mundo salió rajando del velorio y a Doña Elita no la sacan del baño porque con el julepe, figúrense. Y además que don Pascual se la agarró con ella, porque se abajó del cacafalco, se arremangó la mortaja y empezó a correrla por toda la casa, llenándola de insultos. Cada grosería, que yo no las repito, porque fueron contra la madre de ella los insultos. Contra la madre, le dijo de todo a la madre. Ay, ay, lo que no le dijo a la madre. Bueno, la vieja, haiga sido lo que haiga sido, no tenía por qué gritárselo de esa manera y adelante de todo. ¿A ustedes les parece correcto? Y este don Pascual, pero no es una informalidad de don Pascual, dígame, no es una cochinada. Después de todo el gasto que hicieron para despedirlo de este mundo, con todo el espamento y qué sé yo cuánto, no se muere nada, ¿les parece correcto? No se muere nada. No. Pero, ¿y a mí cómo me dejan? Yo que los había invitado a que tomaran parte al cortejo para que se divirtieran un rato y ahora los dejo plantados. ¡Qué papelón! Discúlpenme. No. Discúlpenme porque la próxima vez que se muera don Pascual, y ojalá que sea de vera y que sea bien pronto, quedan todos invitados a lo mismo. Los invito a lo mismo. Será un placer. Los festejaremos juntos. Catalina Pisaflor a sus pies. Desde hoy, una amiga más.